Vale, para empezar el vídeo nos vamos a vestir, ¿vale? Nos vamos a poner la ropa de fuera porque estamos a unos menos 15, menos 20 grados. Y bueno, pues nos vamos a poner chaqueta, pantalones de fuera, ¿no? Como en finlandés se llaman ulkohousut, y gorro y guantes. Y los, obviamente las botas, así que si queréis un vídeo explicando qué ropa me pongo para salir al frío polar, me lo decís, que estoy planeando el contenido para marzo. Entonces, pues probablemente hay un vídeo explicando toda la ropa, todas las marcas y todas estas cosas que me tengo que poner para ir afuera. Entonces, con un poco de magia, vamos a hacer así, a ver, me voy a colocar en el sitio correcto para hacer bien la transición y... ¡Tarán! Ya estamos listos, nos ponemos los zapatos y nos vamos afuera. Por cierto, recomiendo mucho estos gorros de este tipo porque tienen como la parte esta que te protegen del frío en los cachetes. Entonces, está bastante bien, así que si venís os lo recomiendo que os lo pongáis porque además tiene aquí el botoncito. Y son calentitos, ¿vale? Y cómodos. Así que ya, vámonos. Bueno, he decidido grabar hoy, a ver, me voy a desabrochar aquí porque tengo calor, he subido toda la cuesta. Y a ver, he decidido grabar hoy porque, a ver, este día de sol no se va a repetir, por lo menos dentro de cuánto tiempo, no sé. Y yo necesito este vídeo para el sábado, así que hoy se graba. Y quería hacer este vídeo sobre el invierno. Y atención, este vídeo tiene muchas papeletas para ser el mejor vídeo de 2022. Ya que os acordáis que el mejor vídeo de 2021 fue cómo es el otoño en Finlandia. Pues bueno, este vídeo es cómo es el invierno en Finlandia. Y es precioso, vaya. Los finlandeses están muy orgullosos del invierno. Y bueno, los días así de sol se ven muy, muy poquitos. Muy, muy poquitos. Sobre todo por el primer tema que vamos a hablar hoy en este vídeo. La noche. He hecho un vídeo explicando cómo era la noche más larga del año y vimos que el día apenas duró unas 2 horas. Pues bueno, los días se han ido alargando después de ese día. Ahora anochece a las 5 de la tarde aproximadamente, ¿vale? No es exactamente, a lo mejor serán las 5 y cuarto por ahí, es que no lo he mirado. Pero bueno, en las noches se han ido haciendo más largas, o sea, los días se han ido haciendo más cortos y ahora se hace los días 7 minutos más largos. Me estoy liando, creo. Bueno, que los días crecen, ¿vale? 7 minutos más de luz cada día. Eso significa que en una semana aproximadamente hay 1 hora más de luz. Y si queréis más información sobre este tema, os recomiendo que veáis 2 vídeos que he grabado. El día y la noche duran lo mismo, 12 horas. Y que de la noche más larga del año. Esos son los 2 vídeos que he grabado por ahora. Voy a ir por aquí que hay, que es bonito este camino. Por ahora, sobre este tema de la noche. Y el próximo tema que vamos a hablar es sobre la nieve y el frío. Actualmente hay unos cuantos centímetros de nieve, porque últimamente ha estado nevando una barbaridad. Entonces voy a meter aquí el pie. Se ve que hay bastante, a ver. ¡Uah! Nos hundimos. Estamos así de hundidos, a ver si puedo alejar la cámara para que veáis hasta dónde me llega más o menos. A ver, os voy a colocar en un sitio. A ver, espero que me veáis bien. A ver, voy a quitar un poco más de nieve de aquí. ¿Me veis bien, no? Pues vale, aquí hay como una especie de montículo de nieve. Me voy a meter. A ver si se está grabando porque estoy liándola un poquito. La nieve más o menos me llega por las rodillas, porque ahora mismo no estamos en una zona muy compacta, pero a ver si me meto más, estoy seguro, sí, de que se ve que me estoy hundiendo prácticamente aquí. Y
así estamos. Está empezando a hacer un poco de viento, así que la nieve se está empezando a caer un poquito de los árboles. Vale. Y es que pues, ahora como está el huracán este en Londres, creo que era, me parece, pues está llegando un poquito aquí el vientecito y por eso pues toda esta nieve se va a empezar a caer poco a poquito, ¿vale? Y no se va a ver esto tan bonito, así que estoy grabando en el mejor momento para que haya toda esta nieve en los árboles. Y este invierno ha sido un tanto extraño, porque al principio, en noviembre, hubo muchísimo frío. O sea, una media, bueno, noviembre y diciembre diría yo más, que hubo una media así de menos 25 grados. Diciembre fue un mes muy, muy frío. Y enero hubo una semana o dos que hubo grados positivos, que hubo hasta 3 grados. Y bueno, en enero no subí muchos vídeos, no subí nada más que uno, creo, porque me lo estaba tomando así como de descanso. Y ahora veis que en febrero estoy subiendo mucho más vídeos. Suscribiros al canal, que estoy subiendo ya más vídeos. Y bueno, la razón del frío tiene que ver con la noche. Como... me voy a dar la vuelta porque me estoy hundiendo aquí en la nieve. Como hay tantas horas de noche, pues el sol no calienta y por eso pues empieza a haber frío. Entonces en octubre, noviembre hay pocas horas de luz, más o menos igual que ahora. Entonces empiezan a caer las primeras nevadas, ¿vale? Nevadas así no muy fuertes, que se derriten el mismo día que caen. Entonces ya las nevadas oficiales empiezan a caer ya en noviembre. Pero lo que digo yo siempre, en Finlandia el tiempo cambia muchísimo. O sea, puedes amanecer a menos 18 grados y por la tarde que estés a menos 5, o sea, 15 grados. No, 15 grados. Sí, ¿no? Es que no me sale ahora la calculación. Entonces, no todos los inviernos son iguales. Hay inviernos muy fríos y inviernos muy, muy cálidos. Este invierno ha sido medio, diría yo. Porque tampoco ha sido tan frío como otros. El invierno pasado, el de 2020-2021, fue un invierno muy cálido. Apenas estuvimos dos o tres veces el tiempo de menos 30 grados. Entonces, esto es difícil de predecir. Pero no sé, yo diría que si quieres ver Finlandia con nieve, da igual qué parte del país estés, yo diría que la última quincena de diciembre y la primera quincena de enero, oficialmente va a haber nieve en toda Finlandia. O sea, en Helsinki, en Oulu, en Kemi, en Rovaniemi, en Inari, en Kilpisjärvi, por toda Finlandia va a haber nieve en esa fecha. Pero ojo, esto es lo que yo diría, ¿vale? Esto es lo que yo diría. Cada invierno es diferente y tampoco he pasado un invierno en otras ciudades de Finlandia. Ahora vamos a hablar sobre un tema que a mí es que me encanta porque nunca me lo hubiese imaginado así. Los renos. Yo me acuerdo, entre octubre y noviembre, que si salía a caminar, pasear, esquiar, lo que fuese que fuera a hacer, y no veía un reno, era súper raro. O sea, siempre veía, aunque sea uno, un reno. Siempre veía renos cuando me iba a andar. Y es que son animales preciosos que si los quieres ver, te recomiendo que vengas entre octubre, entre septiembre, ¿no? Septiembre, octubre y noviembre. Esa es la mejor época para cuando salgas oficialmente vas a ver un reno. En agosto quizás también veas bastantes renos. Pero esos, en esa fecha están más por el norte. Así que, pero ojo, lo que estoy hablando es solo por Laponia. En el sur de Finlandia no hay renos, solo en Laponia. Y los renos tenéis que tener cuidado cuando vengáis, porque si vais por la carretera os podéis encontrar los renos que tienen dueño, ¿vale? Seguramente todos los que veáis, si veis, tienen dueño. Y lo que hacen los dueños con los renos es que en la época esa de septiembre, octubre, noviembre y a lo mejor agosto, pues los recogen a todos, miran los que se hayan caído y, bueno, los que se hayan muerto. Y hacen un recuento y en esa época los que se vayan a comer en
en este año, pues se los comen. En invierno no hay muchos animales, así que si tienes miedo de ver un oso o algo, de ir por el bosque y encontrarte con un oso, no lo tengas porque ellos están hibernando. A lo mejor te encuentras algún pajarito posado en un árbol o algo, pero por lo general no lo encuentras. Y otro tema muy importante, que es súper importante para el invierno en Finlandia, son la vegetación. Vale, casi todos los árboles que hay en Finlandia son abedules o pinos, como estos. Entonces, en invierno digamos que se duermen a partir más o menos de los menos 5 por ahí y como que se congelan, como ahora, que están como... que no están marrones, que están como grisáceos. Entonces, como que se congelan y queda muy bonito porque sus hojas quedan como cristalizadas, como azulitas, así, muy bonitas y que te hacen sentir en una película de Frozen. Los deportes que se practican en invierno en Finlandia son el esquí, todas sus clases de esquí, que el domingo, creo que fue, subí un vídeo esquiando por primera vez, que os recomiendo muchísimo, no tiene pérdida ir a ver. También se practica el patinaje sobre hielo y, como dato curioso, Finlandia ganó el oro en los Juegos Olímpicos de invierno en hockey sobre hielo masculino. Y otras actividades que se pueden practicar en invierno es el ice fishing, que en finlandés lo llaman pilki, y también se puede practicar el snowshoeing. Las raquetas estas de nieve pues van andando por donde yo me hundí antes, pues por ahí se van dando con estas raquetas. Por cierto, está nevando un poquito de esa nube. Esto es una cosa muy rara de invierno, que nieva sin nubes. Y algo interesante es que cuando nieva sin nubes caen unos copos de nieve preciosos. De hecho, a ver si, mirad, se ve algo. La forma de los copitos de nieve, bueno, son preciosos. Son de estos que tienen así forma como de... la forma bonita. Y por último, el tema que quería hablar hoy son las auroras boreales. La mejor época, las mejores épocas para ver las auroras boreales son septiembre, porque esa es un mes que hay mucha radiación solar, eso significa auroras. Y marzo, que es el mes que viene, así que si estáis pensando en hacer un viaje para ver las auroras boreales, os recomiendo que vengáis aquí a Finlandia porque se ven preciosas.